ya tenemos algunas vainas ya listas para mandarlas a usted. Solo que no vamos a darle mucha publicidad debido a que tenemos que protegernos también, ¿verdad? Pero las personas que pueden ver aquí, solo así se pueden enviar. Ya recibieron algunos en Estados Unidos también. Gracias, don Roque. Que Dios lo bendiga. Gracias. Qué bonito se mira así, va. Sin cuidado se cae. Mis amigos, fíjense que ya estamos aquí con don Roque. Se dio cuenta que está costando con los baños. Sí, así es. Miren, a los Sí. suscriptores les queremos decir lo que ustedes ven aquí. Fueron dos costalitos, va, Edgar. Dos costalitos, Nelson, así es. Sí. Y usted vio todo el gentío que nosotros cargamos ese día para Sí. reunir esos dos costalitos. Y para que se volviera así, solo que este tratamiento ya no solo es para 15 días, sino que es para un mes. Porque ya molido aquí, cubican lo de, o cabal agarra lo de 250 vainas molidas. Entonces, ya tenemos, pero creo que se van a ver algunas personas que no se van a ir en esta semana, porque muchos no podemos mandar también. Sí. Entonces, señor María Frías mandó un dinero. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Señor María Frías mandó un dinero que es para Edgar de $100. Entonces, yo se lo voy a entregar aquí. No te, lo mandaron por Zelle y no tenemos sencillo, ¿verdad, Edgar? Esto es para la enfermedad, para la recuperación de Edgar. Entonces, aquí está 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Y me pasa aquí, son 68, 768 fue el cambio, ¿verdad? Me pasa aquí el vuelto, ¿verdad? No sé si tiene algunas palabras para el señor María. Sin decir, Pues, dijo. pues para señor María, pues le agradezco por toda esta mi ayuda que me ha mandado, ¿verdad? Y que Dios me la bendiga a ella, que Dios me la guarde y que Dios siempre que le dé su, como, que su suerte para ella también. Y también a ustedes también, se lo agradezco mucho también. Ahí Y está. que Dios me los acompañe en el camino de ánimo donde estén ustedes, dijo. Esa, ya, esa. Eso. Usted, Omega, estando con nosotros se activa más, va. Ah, un poquito más, Ya dijo. se soltó. Ya me solté, Ya. Estoy suelto, dígale ahí. Estoy suelto, dijo. Ah. Bueno, pues yo soy muy, muy claro con toda la gente, va. Este había sido para el abono de la deuda de Katy. Le soy muy sincero. Ya está saldada la deuda. Porque el dinero que mandaron la vez pasada todavía sobró 165 a don Edgar Sí, y así ya se es. le quedó a don Edgar. Entonces la deuda ya está saldada. Y como este dinero era uno que mencioné por Zelle, no sé si se acuerdan, que Sí. ya lo mencioné, pero no lo había entregado. Y ahorita aquí lo estamos entregando. Ok, también aquí, señor Jolly, Jolly, ¿es verdad? Yoli. Jolly mandó $225, el cual $200 es para Edgar y $25 es para Katy. Entonces el de Katy ya se lo entregué y ahorita el de Edgar es de 1520. Entonces ahorita se lo voy a entregar. Me van a hacer falta 10. Todo el tiempo me hace falta 10 quetzales. Es que me ¿Tiene cuesta a todos mí. tus Cabal tiene. Ok, no, acá. Ese es mi team. Edgar, aquí hay 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 y 1500, 20. De parte del señor Yoli. De la cámara es para usted. Sin decir, dijo. Para el señor Yoli, pues, se lo agradezco mucho por esta bendición que ella me está dando, ¿verdad? Que es una gran bendición para mí, ¿verdad? Porque por la enfermedad que yo he padecido, ¿verdad? Que he tenido también, ¿verdad? Que es duro. Porque esta enfermedad de los riñones es duro para eso, dijo. Es igual que el de la diabetes también, ¿verdad? Que es duro esas enfermedades también, pero Dios también es tan grande también que siempre lo ha querido a uno también, dijo. Y que Dios me la acompañe a ella y que Dios me la cuide. Siempre bendiciones para ella y para ustedes también. Sí, así es, don Edgar. Gracias. Bueno, entonces, así es como se le entregó las ayudas aquí a don Edgar. Sí, ok. Antes de
júntense los dos, ¿verdad? Júntense. Don Roque, son alguien que me sume, por favor. 1500. Miren mi teléfono, mire, está. Pero sin nada se me hizo así. 768 más 1520 son 2228. Le quiero hacer una pregunta desde el fondo de mi corazón, y yo a Edgar lo quiero mucho como una amistad, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué desean hacer con el dinero? ¿Verdad? Ya se cumplieron algunos gastos, falta un poquito en la comida, eso yo estoy más que claro, y el dinero es para ustedes. La deuda ya está saldada, la medicina ya está comprada, hay medicina para mes y medio y otra, y hay unas medicinas que sí alcanzan para 2 meses. El objetivo es de que Edgar esté al 100. Sí, sí. Ok. Tengo miedo, le soy muy sincero, de una recaída. Tengo mucho miedo. Ellos me han demostrado que guardan muy bien el dinero. Entonces, si ustedes tantean guardarlo, una parte, o tantea que Oti lo administre o el Chamoy también. Sí, ¿Qué quiero llegar? Si en caso de una emergencia, ahí hay dinero disponible para usarlo. Ahora, si ustedes dicen eso, nos lo vamos a quedar, pues con mucho gusto se queda aquí con usted. Lo hago público porque no tengo nada que ocultarle a nadie, ¿no? Usted. Así porque es, ese doctor. Día me llegó, él solventó de 2 días y ya nosotros solventamos, no exactamente del dinero, sino que Katy ya prestó el dinero para solventar los otros 2 días. Sí, ¿verdad? Es cierto. Uh-huh. Pues la verdad le voy a decir esto, que estamos esperando este gran aguacero que va a venir y estamos viendo las láminas que en realidad... Esta temporada que pasó, guacales por allá, baños por allá. En realidad, pues, en eso estamos, pues, de edad, como le digo yo a mi esposa y a mi hijo. ¿Qué vamos a hacer para comprar un nylon, le digo yo? Para tenderlo así, o siquiera para mientras que pasara este gran aguacero que nos viene. Porque como unas 8 o 7 láminas son las que queremos utilizar para ahí. ¿Verdad? No sé cuánto, si usted le diera a nosotros dinero a usted que nos fuera a comprar la lámina, pues, ¿verdad? No es eso, sino que yo estoy poniendo la salud, el dinero es para la salud de Edgar, o sea, sí o sí, esto es para tu salud, Edgar, no es para otra cosa. ¿Qué me daría decir, mire, cambiamos las láminas? Pero esta es lámina de una finca, de un empresario. Sí, es cierto. Entonces no puedo hacer mayor cosa yo también por ahí, pero esto es para la salud, solo estoy... diciendo, o lo tienen ustedes o lo tenemos nosotros. Sí, pues. Ajá, porque sí, no me gusta correr en este caso, que ya no, Edgar se cae otra vez, esperemos sí, Dios que no razón. Pase. Entonces, no hay cómo. Pues sería bueno que o lo tienen ustedes. No, si ustedes se comprometen, nosotros, lo tenemos nosotros. Bajo llave ahí, ¿verdad? Va, yo no voy a ser responsable. Ok, de los 2000, 2228... ¿Usted considera que con 500 quetzales pueden pasar una semana para Edgar? Pues yo creo que sí. Ok. Uh-huh. Que yo les tengo que tener unas ayudas. Ok, entonces va a quedar... vamos a dejar 588 para que ustedes compren comida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces va a quedar 1700. Aguárdenlo en caja. Aguárdenlo ustedes, pero en caja, para que esté disponible para Edgar. Correcto. Cualquier cosa de emergencia, pues... tenemos como sí, pillarnos. Ok, va. Entonces el dinero se queda aquí. Entonces, Oti. Sí. Una suscriptora que quiere que la mencionemos como anónima de Puerto Rico mandó la cantidad de 465 quetzales. Ella pues también quiere vainas. Me dijo que le entregara 233 quetzales a Don Rocker. Entonces acá le voy a entregar 100. 250. Entonces gracias. Ahí me tiene que dar 16 vueltas. Y que le diera. Okay. Y que le diera 116 quetzales a Don Nelson. ¡A mí! ¿Sí? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Fue. Solo es su. Sí. No quiere, ¿no querés? ¡Dámelo a mí! No, 15 y 16 Chamura. Y 116 para mí, entonces eso es mentira. Bendito sea Dios que yo bromeo así. Con las personas que en realidad pues han tomado un corazón para nosotros y en realidad ya está para ustedes también, que yo le doy las gracias a Dios primero y
Y da gracias a esta persona de El Salvador. No, de Puerto Rico. Ah, de Puerto Rico. Ajá. Pues de Puerto Rico, pues. Estoy muy agradecido con estas personas y con Dios y con ustedes también, pues, de verdad que ustedes nos han apoyado. Y en realidad, pues, no tengo cómo agradecerle a estas personas que nos han mandado toda la ayuda, como a ustedes también, pues, ¿verdad? Gracias a Dios. Yo doy las gracias a Dios. Sí. Doy las gracias a Dios y gracias a ustedes también. Y que Dios me los cuide donde anden y donde quiera que estén. Gracias. Gracias. Y también a las personas que nos han enviado esas ayudas, pues, que Dios me los cuide, que me los proteja y que Dios me los aguarde. Yo siempre voy a hacer oraciones por todas las personas de afuera y por ustedes también y por nosotros. Le doy las gracias a Dios. Sí. Gracias. Bueno, entonces, también gracias para mí, pues me va a servir para el combustible. Cualquier cantidad para mi persona, pues, estoy más que agradecido con todo eso. Y pues esperemos de que le lleguen las vainas. La verdad que tenemos 12 aquí, pero no sé si la empresa... Estamos cambiando de técnica, les soy muy sincero. Hay días que mandamos, nos dicen, llevamos, la otra llevamos 15, pero dijo solo vamos a llevarnos 8, porque muchas sospechas. Entonces no es nada malo con ustedes, pero igual reglas son reglas y esperemos que no nos metamos en problema con eso, porque sí, lo estamos haciendo con la intención de ayudar. Y lo digo aquí públicamente, toda persona que quiera de aquí en adelante, por favor, paciencia. Sí. Vamos a tener, pero paciencia, don Edgar. No, aquí ellos nos ayudaron a moler. Tuvieron casi más de 24 horas moliendo, o sea, sí, para 12 personas nada más. Entonces, y tenemos más gente allá moliendo, pero ya no nos damos abasto. Sí, entonces, sí, paciencia, muchachos, y tarde o temprano les va a caer. Nos vemos en una próxima y felicidades a las personas que ya les llegó, ¿verdad? Sí. Nos vemos en una próxima. Adiós a todos. Adiós.